Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, se ha publicado la asistencia de público por club este 2023 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Y en primer lugar ha quedado Wilstermann con 303.154 asistentes. Oriente Petrolero en segundo lugar con 278.679. Blooming en tercer lugar con 265.283. Bolívar en cuarto lugar con 228.101. Y Strongas en quinto lugar con 210.345. Olvaredi en sexto lugar con 163.130, Aurora en séptimo lugar con 146.191 y Gran Mamoré con 137.380. Aquí una cosa que podemos comentar es que tanto Wilstermann y Bolívar han jugado, pues, además de la fase de grupos de Copa y todo el torneo regular, también han tenido la oportunidad de jugar tres partidos más, ¿no? Lo que son cuartos de final, semifinales y final de la Copa de la Liga, donde Wilstermann ha tenido una gran asistencia, lo mismo que Bolívar. Pero Oriente Petrolero, a diferencia de los dos equipos, solamente ha jugado fase de grupos de Copa y el torneo total, ¿no? Donde recordarán que en las últimas tres jornadas, pues prácticamente ha llenado el Tahuichi Aguilera. Blooming también es interesante porque, bueno, igual ha llegado hasta cuartos de final de Copa, ¿no? Luego ha sido eliminado por Royal Party. Pero es decir, Oriente Petrolero y Blooming con dos partidos menos, aún así superan a Bolívar y The Strongest. The Strongest que ha sido el campeón, que, bueno, solamente creo en el partido donde se han consagrado campeones contra Olvaredi y luego contra Nacional Potosí, creo que, bueno, contra Nacional Potosí no han llenado el Hernando Siles, ¿no? Y bueno, Olvaredi, que siempre está con sus promociones, ustedes saben, el costo de la entrada es 10 bolivianos. Aurora, que es interesante que esté por acá. Que bueno, sí ha llevado una gran cantidad de gente. Y también la sorpresa, Gran Mamoré, que ha llevado más que Nacional Potosí, más que Real Tomayapo, que han clasificado a torneos internacionales. Al contrario, Gran Mamoré ha descendido, recordarán. Y a ver, ¿qué otro equipo interesante que haya llevado más que Guavirá, por ejemplo, que siempre tenía un respaldo en el Montero? Pero al parecer este año, pues, la hinchada no ha acompañado tanto. Y otro equipo interesante, bueno, en Sucre, la verdad es que tampoco acompaña mucho a la gente. Ni hablar de Palma Flor, que ha sido un desastre en el tema de público. Y luego, bueno, creo que eso es, ¿no? Pues bueno, así ha quedado la asistencia al público por club 2023.